Bienvenidos a Chicken Riders TV. Hoy estamos entrenando en el Sisga. Nos acabamos de ir hacia Macheta, bajando aproximadamente 15 kilómetros. Y ya hicimos el retorno acá nuevamente. Llevamos 31.6 kilómetros. Y en ascenso total 772. Ahorita nos vamos a desviar para dar la vuelta al Sisga, que esperamos pues no demorar más de por ahí una hora y media, hora y 40. El clima frío, pero pues está bien, bien chévere. Una ruta apenas para hacer o en montaña o en una bicicleta de gravel para poder mezclar los dos terrenos. Si no, en una de ruta la pueden hacer Macheta y se regresa nuevamente al Sisga. Es un buen entreno, quizá una distancia no muy larga, pero como decimos, tiene lo suyo. Así que bueno, acá seguimos y espero sigan disfrutando de este video. Ya concluimos nuestra ruta, fueron 53.7 kilómetros en 4 horas 14, un tiempo digamos decente, la hicimos a muy buen ritmo y pues yo estoy muy seguro de que ustedes la pueden hacer en ese o en un menor tiempo cuando vengan a hacerla. Ya saben, es una ruta para MTB y gravel, o si la quieren hacer solo en ruta, salen aquí al Sisga, van a Macheta y se regresa. O bueno, también hay otros pueblitos cerca como Chocontá. Entonces la ruta la pueden encontrar en Strava. Yo digo que es un nivel intermedio y se puede hacer a buen ritmo, es tranquila, es segura. Y bueno, y pues al final pues hacerles una invitación, y es que vengan al Sisga, conozcan la ruta, para los que no la conocen y para los que ya han venido, para que disfruten de esta laguna que lastimosamente se está secando muy rápido y en unos años ya no veremos más esta laguna. Así que pues vengamos, cuidémosla y sigamos motivando a hacer ejercicio, a practicar el ciclomontañismo. Un abrazo y nos seguimos viendo en una próxima montaña.